En Pitalito Huila, corregimiento de Criollo, está ubicada el parador La Cabra que Baila, en el kilómetro 10, vía al municipio de San Agustín, ofreciendo los diferentes productos al público, como principalmente la leche de cabra con vitaminas adicionales, quesos y yogur. Colombia es un país con una alta variedad en condiciones geográficas y socioculturales. Existen tres tipos de sistemas de producción predominantes, como son el intensivo, semi-extensivo y extensivo. En Colombia se ha identificado tres fenotipos criollos o razas posiblemente autóctonas, como la cabra guajira, la cabra sabanera y la cabra santandereana. Las cabras son alimentadas con heno y purina. El heno es una hierba seca o legumbres secas, cortadas y utilizadas como alimento para ellas. En la actualidad se tienen diversidad de razas caprinas, producto de las importaciones de razas especializadas desde América del Norte y Europa, destinados a producciones en regiones colombianas ubicadas entre los 1.600 a 2.600 metros sobre el nivel del mar, en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Santander principalmente. En el Huila, los caprinos representan un renglón pecuario de importancia económica para campesinos e indígenas. Estos intercambios abrieron paso a la importación e implementación de tecnología, equipos y capacitación técnica, logrando hasta el momento un desarrollo hacia la producción de leche de cabra y derivados,
dulces, quesos, yogur, entre otros. La leche de cabra, en comparación con la leche de vaca, tiene casi la misma cantidad de proteínas, grasa, hierro, vitamina C y D. La leche de cabra contiene mayor cantidad de vitaminas A y B y menor contenido de lactosa. Las proteínas de la leche de cabra, al ser similares a la leche materna, son más reconocidas para el tracto digestivo de las personas. Por ello, las alergias y la intolerancia reportadas por su consumo son escasas. Es más fácil digerir leche de cabra por el tipo de grasas que contiene.